suerte de contar con la visita de Alcira Argumedo, quien es, eh, bueno, Rosarina en primer lugar, docente, socióloga recibida en la Universidad de Buenos Aires, investigadora de CONICET, además de tener en su haber una vasta militancia política y además es tiene la particularidad que es hincha de Rosario Central, ¿verdad? Sobre todo eso. Sobre todo lo más importante alguien decía que había, había cosas más importantes que el fútbol pero no se sabía cuáles eran <laughs> este, bueno, contanos un poco cómo se, cómo se dio tu comienzo en, esta, en esto del, del estudio de la sociología las... mira, la verdad es que este, digamos que fue por amor porque este, yo era nadadora era nadadora pero era nadadora del Jockey Club de Rosario y este y estaba seleccionada para unos eh, campeonatos panamericanos. Y resulta que ese año no hubo pileta de invierno en Rosario. Entonces la Federación Santafesina me envió a la Federación de Buenos Aires. Yo podía entrar a cualquier club para entrenar con mi eh, director técnico, etc. Pero también pasé del secundario a la universidad y de Rosario a Buenos Aires y entré a la facultad de filosofía y letras que no son precisamente y ahí bueno fue todo una una conmoción y este y te decía por amor porque ahí al año año y medio de llegar conocí al que fue mi marido se llamaba Gunnar Olson y él se había criado digamos en la casa de Scalabrini Ortiz Scalabrini Ortiz tenía cuatro hijos varones y una chica y ellos eran vecinos entonces Scalabrini lo llevaba a cazar a, en, a una isla que tenía en, en Entre Ríos, era de lo más aventurero. Y a través de ellos yo conocí el peronismo, entonces pasé de, del Jockey Club al peronismo escalabrinista, y eso fue un salto bastante grande. Y bueno, y ahí ya me empecé a interesar por la sociología, etc. Bueno, y además pensé que esto era la década del 60, el mundo estaba estallando, y entonces era muy fácil para alguien de 18, 20 años. Este, comprometerse con lo que era pensás que era la revolución del tercer mundo ¿no? no solamente lo que sucedía en Argentina era la revolución cubana la revolución china Vietnam este, la, el levantamiento de la India después fue Argelia Cuba era un momento de auge y de grandes movimientos en, de transformación no entonces este fui parte de esa época digamos ¿no? Este... como digamos la dinámica de lo imprevisto. Exactamente. Que <laughs> eh, bueno, y vos en esa época eh, formaste parte de las cátedras nacionales del pensamiento nacional, el, justo en esos fines de la década del 60, claro, principio eso... de la década del 70. Claro. ¿Cómo fue esa experiencia y si hoy en día pudiera darse alguna situación similar? Mira, eh, yo creo que fue muy especial porque... En la dictadura del 66, Songanía interviene en la Universidad de Buenos Aires y nos echan. Este, y entonces pone a dos interventores de la Facultad de Sociología, que era Gonzalo Cárdenas y este, eh, Justino Farrell. Justino Farrell era un sacerdote, pero claro, con tan mala suerte para la dictadura militar, que Justino Farrell estaba con el grupo de sacerdotes que en esos momentos estaban impulsando todo el debate de la pastoral social latinoamericana, de este, del concilio Vaticano II, de la opción por los pobres, etc. Entonces fue un puente que hizo entrar a sociología y lo bueno fue que hizo entrar a sociología también a economistas, historiadores, antropólogos, filósofos y sociólogos. Entonces lo bueno de las cátedras nacionales fue que ese grupo que ingresa tiene una mirada transdisciplinaria, porque a través de los filósofos y los de filosofía te enseñaban Hegel, etc. Entonces, eso permitió hacer un pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico en las ciencias sociales es transdisciplinario. Y una de las trampas de las ciencias sociales es que te van segmentando las ciencias sociales. Entonces, eso en el marco de un, un avance de las, de las luchas populares, pensar el 67, lo habían matado al Che Guevara, era todo un compromiso de continuar con esa, con esa lucha, eran los movimientos estudiantiles de, de Europa, ¿no? el mayo francés del 68, y poco tiempo después acá el cordobazo y el rosariazo, etc. Entonces, eso fue un momento de pensamiento donde... Lo que sí se vio era la necesidad de gestar un pensamiento propio de América Latina y ahí se hace un ejercicio básico. ¿Y qué era? Que en general en las ciencias sociales se tienden a tomar las ideas como si flotaran en el aire, uno las agarra y las aplica, sin ver cuáles cuál fueron los condicionantes histórico-culturales de, esa, de esas ideas. Entonces, por ejemplo, analizábamos a Marx. ¿Qué pasaba? Marx fue el pensamiento más avanzado de Europa, pero Marx era europeo, pensaba en sociedades autónomas y con un universo étnico-cultural relativamente homogéneo. Incluso él mismo, en sus escritos políticos, tenía una visión de civilización o barbarie, en el sentido de que era... La, la, no sé, la dominación en la, eh, inglesa en la India en última instancia era positiva porque iba a desarticular esos lazos, etc. Nosotros decíamos, bueno, pero esto le pasa porque piensa en sociedades autónomas y con ese universo étnico-cultural relativamente homogéneo. no a Nadie duda que es brillante, etc. Pero en América Latina tenés que pensar, además del problema de la explotación social, el problema. De la soberanía nacional, la autonomía nacional y toda la problemática étnico-cultural, porque era lo que decíamos en Europa en la época de Marx: se podía dar una novela como príncipe o mendigo. Vos tomabas un mendigo, le dabas un buen baño, le enseñabas modales y pasaba por el príncipe. Pero era lo que decíamos en toda la gama de morochos que hay en América Latina: claro. no, eso no sucede. No y es una problemática étnico-cultural donde lo cultural como concepciones del mundo también es, es muy importante. Por lo tanto, necesitabas un pensamiento mucho más complejo. Y ahí empezamos a tomar, a hacer el ejercicio inverso. Si en, si en Marx, en Weber, en Hegel, vos tenías que ver los condicionantes histórico-culturales en los cuales pensaban y... Y evidenciar que había política en última instancia, no partidista, pero proyectos políticos. En América Latina había que hacer el ejercicio inverso. Desde los proyectos políticos que se gestaban en América Latina, ¿cuál era el potencial teórico de eso? Para ir cerrando. En América Latina se dieron las ideas más avanzadas de humanización del humano y de concepción de la democracia a nivel mundial. Porque esa que la. La revolución francesa era libertad, igualdad y fraternidad para los, para los europeos blancos. Claro. La, la democracia norteamericana, li, los hombres son libres, iguales, propietarios, representativos, fantásticos, pero los negros son esclavos. En cambio acá tenías una democracia, ponele Artigas, 1815 era una democracia interna, integral con distribución de la tierra, la consigna de la tierra para el que la trabaja. Con eh, la eliminación de la esclavitud y la servidumbre indígena y el reconocimiento como ciudadanos plenos de esas llamadas castas inferiores, 1815. En Estados Unidos la esclavitud se elimina en 1865, 50 años después, pero los negros son reconocidos como ciudadanos plenos y pueden votar en 1965, 150 años después. Entonces, ¿Qué potencial teórico tiene esto como la visión más avanzada del humanístico? ¿no? Esa fue la clave, digamos, y dentro de eso, dentro de las vertientes, tomamos también el pensamiento de Perón, por supuesto, pero como una de las corrientes de América Latina. ¿no? Bien. Eh, pareciera que también esto que vos decís, eh, la cátedra obviamente formaba parte de, un sistema de la universidad. Digo, era un sistema universitario también mucho más comprometido con un proceso social histórico político. Eh, ¿Eso vos lo ves en la actualidad? ¿Cómo ves eh, el sistema universitario en términos de compromiso con, con ya, los procesos es que políticos históricos? En cierto tiempo, sobre todo después de la dictadura, hubo en la universidad movimientos distractivos. ¿no? O sea, por lo menos en ciencias sociales había modas intelectuales y como que se fueron prendiendo. Primero estaba, no sé, en los 80, la crisis del marxismo y la aparición de esta cosa de los ciudadanos virtuosos, que no es sino la reivindicación de la filosofía jurídico-política liberal. Y en los 90 vinieron este que la deconstrucción del sujeto y la multitud que se se chocaba con el rizoma. Todos estaban mirando mientras tanto estaban robando hasta el apellido con las privatizaciones, etc. Y paradójicamente, lo que siempre dijimos, la respuesta más inteligente a la crisis la dieron los sectores populares y no los cientistas sociales. ¿no? ¿Por qué? Porque la crisis del 2001, la desocupación vivida individualmente, es tremendamente desintegradora de la, de la personalidad, no es solo un problema económico. El invento de los piqueteros fue maravilloso porque al hacer uno, al transformarlo en un problema social ya no dependía de que era de una digamos falencia individual sino un problema social al mismo tiempo tenía un lugar un nuevo lugar de pertenencia y aunque eso no te solucionara el problema económico es tremendamente curativo en lo social y mientras tanto las ciencias sociales estaban viendo si eran o no eran ciudadanos virtuosos yo me temo que puede estar pasando lo mismo. Eh, vos, eh, bueno, formaste parte durante mucho tiempo, formas parte del CONICET, eh, actualmente está viviendo una situación complicada. ¿Cómo ves la, la situación de la ciencia puntualmente? Ya es. Que, tiene que ver con esto que vos decís. Es una ¿no? barbaridad porque este, acá no hay grieta, acá hay dos, dos proyectos antagónicos. Evidentemente. <coughs> el neoliberalismo considera que el gasto en la ciencia es un desperdicio, que en realidad la ciencia la tienen que hacer las grandes potencias, principalmente Estados Unidos, y acá tiene que haber aplicaciones. Entonces, los tres momentos de hegemonía neoliberal, bueno, con el Martínez de Osni hablar en la dictadura, pero también eh, la etapa de, de Cavallo durante el menemismo y la etapa de, de, de Macri, fue un acoso a las universidades y a los sistemas científico tecnológicos, considerando que era un desperdicio, lo cual es de una ignorancia total, porque en el marco de la revolución científico-técnica que se está desplegando, el recurso estratégico por, el, por, por excelencia es el conocimiento, que es el conocimiento materializado en instrumental inteligente, robots, computadoras, etc., y el conocimiento de quienes lo operan. Es el nuevo petróleo. El tema que es, cuáles son las fuentes de ese conocimiento. Un sistema público de educación de alto nivel de calidad para el conjunto de la población, sistemas científico-tecnológicos y universidades y después el conocimiento que se adquiere en la práctica laboral. El tirar abajo, desarticular la educación pública. Y acosar a las universidades, a los sistemas científicos técnicos es como si me dijeras que se te da por abrir un pozo de petróleo y que salga el petróleo y que, va, que vaya... Es una locura, pero es de una ignorancia absoluta, quiero decirte. Eh, China le está ganando la disputa hegemónica a Estados Unidos, incluso ya se la está ganando en el campo tecnológico, pero ¿sabes qué? Tiene 200 millones de graduados universitarios. Y nosotros tenemos el problema de que la mitad de nuestros chicos, y ahora dicen que el 70%, mitad, no ha terminado o ha desertado de la escuela secundaria. Y en conjunto el 70% tiene dificultades de comprensión de textos. Si esto no se corrige eh, con una revolución educativa en profundidad que se debe a la Argentina, en 10-15 años vas a tener el 70% de tu población activa con una forma de eh, analfabetismo funcional. Esto es gravísimo. No, no tener futuro en esta sociedad. Ahora, son de una irresponsabilidad absoluta porque si atacase el sistema científico tecnológico, las universidades, es una locura. Ahora, fíjate que en aquellos lugares en los cuales no pudieron destruir, la Argentina está de avanzada. No pudieron terminar de destruir la Comisión de Energía Atómica y hace dos años ganaron eh, una licitación en Holanda para un reactor nuclear y se la ganaron a Francia, Inglaterra y Corea del Sur. El satélite que lanzaron el año pasado pone a Argentina entre los ocho países que tienen esa calidad de satélite. Pero los ocho países son China, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Corea y Argentina. Mirá el potencial que tiene. La Universidad de Buenos Aires la intervenieron dos veces, a mí me echaron dos veces de la Universidad de Buenos Aires, 66 y 76. Y sin embargo, está en las 300, 400 mejores del mundo. O sea, Argentina tiene un gran potencial, pero tiene que darse una batalla, pero en profundidad, para recuperar el grueso de nuestros jóvenes y que tengan una formación de calidad. Bien. Bueno, vos mencionabas ahí algunos de los problemas actuales que tenemos. Eh, venimos de una crisis muy profunda como es la del 2001, no hace mucho tiempo, por más que pareciera que, ha, que han pasado muchos años, todavía creo que está, gran parte de esos problemas están latentes. Y estamos terminando un gobierno, después de 12 años, de un gobierno que recuperó una parte de los, de, o solucionó una parte de los problemas que, que se venían. Este, acarreando del, del inicio de la dictadura hasta hasta el 2001 este, venimos terminando el gobierno de Macri que de alguna manera ha eh, agravado algunos problemas que veníamos, que veníamos trayendo eh, ¿vos crees que la situación en la cual la asume el nuevo gobierno es eh, similar es peor que la del 2001 o es o estamos en condiciones eh, un poco ya, mejores? Es, es un momento muy crítico, la verdad que este es un gran desafío. El problema es que acá hay que obturar las venas abiertas por las cuales se va la riqueza de la Argentina de manera absolutamente irracional. ¿no? Es decir, en primer lugar hay que frenar la especulación financiera, es una locura. Que se hayan contraído deudas de la magnitud que se contrajeron y que se haya permitido que se fueran en especulación financiera. Los grandes capitales venían acá y haciendo un juego entre las Levax y el dólar, y podían sacar en un año un 20% de interés o un 25% de interés en dólares, cuando en Estados Unidos es el 1,5%. Es decir, ganaban acá lo que en Estados Unidos llegaba a 20 años. Esto es un saqueo, no es una política económica. Y me parece que este elemento de imponer una transparencia para frenar los, los, las venas abiertas. creo que es uno de los grandes desafíos que permite recuperar gran parte de recursos en el estado porque acá hay otra cosa que hay que. Este, que después lo vamos a ver en américa latina. la paradoja es que estamos en un momento de profundo fracaso de la globalización neoliberal y los dos modelos económicos Sacando la parte política, que han tenido un relativo éxito en, en la globalización neoliberal, ha sido por una parte Bolivia, la Bolivia de Evo Morales, por otra parte China. China tiene un sistema político que ni hablar, digamos, a nivel de autoritarismo. Pero como modelo económico, tiene un control estatal de las finanzas, no cualquiera le va a ir a hacer especulación financiera, control estatal del comercio exterior para controlar los niveles de contrabando que suelen tener las mineras, petroleras, etc. En la Argentina yo calculo que el contrabando de mineras, petroleras y agronegocios gira alrededor de 15 mil millones de dólares de subdeclaraciones. ¿no? Eh, control de la, de la energía. Vos no podés tener la energía con las leyes libres del mercado. Sistemas públicos de educación de calidad, desarrollo científico-tecnológico y áreas estratégicas como militar, etcétera, etcétera. Y, la, y el, de, el de el de Bolivia con Evo Morales también fue el único exitoso de América Latina. Después tendrás lo que ha pasado ahora, pero digo, creció al 4%, tiene una inflación del 1.4%, bajó la pobreza. Ahora, todo esto porque pues recuperó los recursos estratégicos, fundamentalmente hidrocarburos, nacionalización y también participación del Estado. Entonces, creo que hay que dejar de, de, de que nos corran con la vaina acerca del papel del Estado, porque es absolutamente este, lo que fue el neoliberalismo, digamos, esta conducción de la globalización por grandes corporaciones, bancos y capitales financieros especulativos. Ha hecho fracasar las economías, tanto las economías centrales de Occidente como varias de las de América Latina. Y esto me parece que es la clave de la crisis que estamos enfrentando. Bien. Eh, si uno pudiera dividir en dos columnas, viendo cómo lo que se está planteando en los debates, en los medios, sobre las prioridades del nuevo gobierno, eh, si vos tuvieras que dividir entre lo urgente y lo importante, eh, se está hablando de un, implementar un plan contra el hambre, que es para atender las cuestiones más inmediatas, pero ¿cómo hacer para no eh, distraerse de también esto que vos venís diciendo, de, de también a mediano y largo plazo establecer una agenda de temas que... Bueno, mirá, yo creo que además de cubrir lo, in, lo, lo inmediato y las necesidades sociales, y esta recuperación del grueso de... Los chicos en la inserción en el sistema educativo, que creo que es importante y urgente. Y bueno, yo creo, por ejemplo, Argentina tiene que lanzar nuevamente una industria nacional de ferrocarriles. Es una locura que un país de la extensión de Argentina, que si vos ponés la Argentina acostada, es igual que Europa, no. que no tengas un sistema ferroviario de alto nivel de calidad. Yo vine desde Buenos Aires seis horas en, en colectivo. No tiene por qué, el tren lo hacías en tres horas. Digo, y qué pasa, el, el, lo que tiene el, la producción industrial para recomponer el sistema es que te genera decenas de miles de puestos de trabajo de calidad en la industria, en la industria central. En las industrias proveedoras, porque te dinamiza cemento, acero, eh, electrónica, textiles, etc. En... Las, eh, la recuperación de las economías regionales de, las, de, los pue, de los pueblos fantasmas, donde también va generando trabajo, porque eso es lo que tiene, que te da trabajo a nivel federal, y en la revitalización de las economías regionales, porque es altísimo el nivel de los fletes. Un flete en camión desde Tucumán al puerto de Rosario es más caro que desde el puerto de Rosario a Amberes, esto es una locura. Entonces, Creo que esa es la industria ferroviaria y la otra es la industria naval, no puede ser que no tengamos este, flota mercante y fluvial. Y esa es otra industria que es altamente multiplicadora en términos de trabajo, etc. Y finalmente hay que hacer una industria nacional de energías renovables, eólica y solar como mínimo. Y también plantearse la industrialización del litio, porque el problema es que... Ante el calentamiento global, las perspectivas indican que en 10-15 años va a haber una reconversión energética en gran escala con el desplazamiento de los de las combustibles fósiles y su reemplazo por energía eólica, solar y sobre todo una reconversión del parque automotriz, desplazando combustibles fósiles y funcionando electricidad. Eso va a requerir eh, miles de millones de baterías que se hacen con litio. Es una locura de entregar el litio para que se venda como materia prima cuando vos lo podés industrializar. Entonces, esas tres áreas que con. las podrías haber enviado. con el préstamo que te da el Fondo Monetario podías, podías este, lanzarlas. Y eso te genera una dinámica de puestos de trabajo, además de políticas de redistribución para dinamizar la demanda y con ello la recuperación industrial. ¿no? Y además también este, volver a conectar de alguna manera el, el sistema científico-tecnológico con, con el sistema productivo. no claro, Pareciera, porque... digamos, uno se acuerda, si tiene en cuenta que los premios Nobel de Ciencia Argentina ocurrieron justamente en el periodo donde la industria nacional estaba en auge. Claro, porque además, por ejemplo, para replantear el sistema de ferrocarriles vos tenés que convocar... A los ingenieros de ferrocarriles y otros más, para repensar cuál es el diseño de los ferrocarriles, cuál es la velocidad de los trenes que te conviene, qué tipo de tecnología vas a utilizar. Todo eso te le da la universidad, porque si no, ¿qué hacen los, los ingenieros de ferrocarril? Que tenés que formar muchos más, pero este, el tema es que hay que pensar un proyecto de país que no es tan difícil porque Argentina tiene ese potencial. Y entonces, sobre la base de ese proyecto de país, vas como corrigiendo los otros, los otros elementos. Pero esto es, esto es importante. Y por supuesto, impulsar nuevamente la reindustrialización que ha sido devastada por una agresión sin precedentes, que también se dio en los tres momentos neoliberales, con Martínez de Oz, con este... Con caballo y no con, con, con el macrismo, porque evidentemente, si vos haces una combinación de apertura de las importaciones, altísimas tasas de interés, baja de, baja de demanda, nadie puede sobrevivir. ¿no? Es una cosa de locos, es una agresión hacia eso, favoreciendo a los amigos, quienes se favorecieron acá: los bancos, los fondos especulativos de inversión. Los agronegocios, petroleras, distribuidoras de energía y algunos servicios como peajes, etc. El resto fue una caída estrepitosa. ¿no? Ahí eh, pareciera que de esos tres periodos que vos analizás, eh, sacando la década del 90, los otros dos periodos se dieron o se dan en paralelo con una suerte de eh, cuestionamiento hacia el poder hegemónico de los Estados Unidos. Uh -huh. eh, ¿Vos crees eh, esta, esta oleada conservadora? Eh, ¿Lo ves así de esta manera? Mira, yo creo que si ahora vamos al campo internacional, eh, lo que se está observando es que Estados Unidos está perdiendo la disputa hegemónica con el bloque chino-ruso. Esto se da básicamente, de, se va acelerando desde el 2011, 2014, etc. Pero creo que en los últimos dos o tres años es evidente. En términos geopolíticos, prácticamente Estados Unidos y la NATO han sido desplazados de los países menores de Asia, ¿no? Singapur, este, Malasia, etcétera, etcétera. Eh, de, de África también han sido desplazados por las inversiones chinas en infraestructura, en. Este, en represas hidroeléctricas, etcétera en lo que se llama la ruta de la seda, digamos. Y en el Medio Oriente, todas las guerras del eje del mal que lanzara Estados Unidos a partir del 2001, Afganistán, Irak, Siria, Líbano, este, Yemen, Somalía, Sudán, ha sido un fracaso terrible y se, están, se, está, re, se está retirando del Medio Oriente. Y eso lo ha hecho refugiarse sobre América Latina como el último eh, fundamento de poder de su hegemonía. ¿no? Y esto lo vuelve altamente peligroso porque el, la idea es tratar de controlar el continente latinoamericano no solamente ya como su patio trasero, sino como su retaguardia estratégica. Es decir, aquel espacio que no podés perder a, a, a riesgo de desintegrar su hegemonía. Claro, a veces es difícil pensar cómo estas grandes potencias este, pueden desintegrarse. Pero si uno ve el siglo XX, este, uno siempre... <laughs> y cayeron ocho grandes imperios ¿Sí? o poderes mundiales. Ni hablar del imperio austrohúngaro y el imperio otomano, que fue en la Primera Guerra. Pero en el 45 se, se fue desintegrando el imperio inglés. Mirá lo que es Inglaterra frente a lo que era el imperio inglés de fines del siglo XVIII y todo el XIX. El imperio francés, el belga, el holandés, el imperio del sol naciente japonés, este, eh, la Unión Soviética, grandes poderes. Por supuesto, después, después terminaron siendo sociedades importantes, pero ya no los grandes imperios. Yo creo que lo que estamos presenciando es eh, la, la, la Nueva Inglaterra, digamos, ¿no? la desintegración o la desarticulación de Estados Unidos como potencia, lo cual lo vuelve altamente peligroso al mismo tiempo. ¿no? Bueno. Eh... Hay conflictividad social eh, en ascenso en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en Haití, en Brasil eh, también. Eh, pareciera como que esto que vos mencionabas, como la pérdida de hegemonía de Estados Unidos que se da en el, en el continente y la aparición de, la, de los nuevos actores internacionales como China o India, uh -huh. este, están trayendo aparejado algunos problemas para quienes vivimos en, en, nuestro, en nuestro continente. ¿Cómo, ¿Cómo crees vos que va a evolucionar ese proceso en el, en el corto y mediano plazo? Mira, yo creo que por una parte eh, los temas de Haití, Colombia, Ecuador, Chile e incluso la crisis argentina, tienen que ver con lo que te señalaba de este fracaso rotundo de la globalización neoliberal que se da en, en, también en los países centrales de Occidente. ¿no? Este, me da la sensación que hay como nuevos sujetos sociales antes, que de alguna manera complementan o a veces reemplazan a lo que en su momento fueron las grandes luchas de los trabajadores, sobre todo que tenés los nuevos movimientos sociales que se han. Que son articulación de sectores desplazados del trabajo formal y el movimiento de mujeres, que también es bastante importante. Ahora es muy significativo porque, en general, en la historia las reivindicaciones femeninas acompañaron los procesos de reivindicaciones este, reivindicaciones sociales más amplias. ¿no? Yo siempre señalo que cuando termina la independencia, cuando culmina la lucha de independencia en 1824, Simón Rodríguez, que era el maestro de Simón Bolívar, a instancias de Bolívar, crea escuelas, las escuelas especiales para chicos de los sectores populares, donde se va a dar este, eh, una sólida formación intelectual y oficios para que se transformaran en los ciudadanos de las nuevas repúblicas. Ahora, ahí decía explícitamente que esta formación... De oficios y solidez intelectual se le dará también a las mujeres eh, para que no se casen por necesidad ni hagan del matrimonio una solución a sus problemas de subsistencia. Es decir, mujeres con autonomía económica y <coughs> fuerte formación intelectual, como para que puedan casarse por amor y desempeñarse como ciudadanas plenas. Si vos lo, lo ves, también hay un segundo momento en los años fines de los años 40, como consecuencia de las, los impactos de la posguerra y en la presencia de las mujeres en el mercado de trabajo, que coincide acá con el, el voto femenino del 49. Eh, en los 60 hay una nueva etapa, que es toda la cuestión de las minifaldas, las bikinis, el amor libre... Y ahora lo nuevo, al menos en la Argentina, es que parecía que el movimiento femenino, de reivindicación femenina y de género, etc., estaba demasiado adelantado respecto de las reivindicaciones sociales. Pero aparentemente lo que hacía es que estaba anunciando una nueva transformación. Yo creo que es eso, creo que estamos entrando a una nueva edad de la historia, donde. Hay un proceso de reconocimiento del carácter integralmente humano de todos los seres humanos y una crítica a esas ideas aristocratizantes y racistas, muy similares a las que podía hacer Artigas en 1815. En ese sentido, creo que más allá de los cimbronazos que se puedan dar en el camino, me parece que se basa una nuevas formas de articulación social eh, mucho más equitativas. Si no, no hay viabilidad histórica. Te quiero decir es Si el 20% de la población del mundo concentra el 95.5% de la riqueza, ese mercado... Y el 80% se divide el 4 o 4 por 5, ese mercado es excesivamente chico para el salto cualitativo de la productividad, las tecnologías de avanzada y la presencia de China. Entonces tenés la guerra comercial de Estados Unidos porque el problema es la carencia de demanda. Hay demasiados sectores empobrecidos para la lógica. Entonces es un efecto boomerang. Eh, un efecto boomerang, que es lo que yo digo. También se da con el instrumental automatizado, los robots. Yo siempre decía, los robots son fantásticos. Eh, trabajan 24 horas, no paran para comer, no hacen huelgas, no se sindicalizan. Pero el problema es que no compran nada. Entonces, ¿a quién le van a vender lo que fabrican los robots? Lo que tenés es una crisis de sobreproducción por carencia de demanda. En Occidente, la forma de salida es este, echando eh, nafta al fuego, porque ¿qué quieren? Más precarización, más ajuste, baja de las jubilaciones, baja de los salarios reales, etc. Ante esa crisis, los chinos. A los cuales yo les tengo bastante miedo, indico lo que son eh, políticas inteligentes, han, deja, han decidido pasar a niveles de consumo de clases medias a 350 millones de chinos más, que es toda la población de Estados Unidos. Y esa es la demanda que van a crear ante las dificultades que tienen de exportación. Es decir, te están diciendo, muchachos, acá hay que hacer una redistribución de la riqueza social o no tienen salida. Pero me parece que en Occidente hay demasiada ceguera y eso es lo que está haciendo un debilitamiento de las grandes potencias del Occidente central. ¿no? Vos mencionabas eh, una suerte de crisis en el, en el modelo, o en el, o en el, sí, en el modelo occidental político-económico en el cual nos incluyeron, porque nosotros tenemos una vasta historia anterior a la, a la colonización. Eh, de, de, de 1500 en adelante, por el cual dijeron que nosotros éramos occidentales y cristianos. ¿no? Sí. Esta, esta crisis del, del modelo europeo de organización política, social, eh, ¿puede traer aparejado cambios en esta mirada, a veces eh, casi nostálgica, de ser parte de la, de la vieja Europa? Mira, lo que pasa acá tenía dos formaciones principales, ¿no? las formaciones jerárquicas de los imperios y las formaciones igualitaristas de los eh, guaraníes, arahuacs, mapuches, tehuelches, etc. Este, el tema son las formas de organización que sean más representativas. El problema es que todos, y acá es una de las grandes falencias que tienen porque pareciera ser que la historia argentina empieza hace 500 años cuando vino Solís o, o Pedro de Mendoza. Y se ignoran 9.500 años anteriores, que son las referencias de presencia humana y cultural en Argentina, de las manos en, en, las, en las cuevas del sur y también en el norte. Y son formas de acumulación a lo, a lo largo de 9.500 años de formas de organización social, de valores, de concepciones del mundo, etcétera, que en muchos casos han sido despreciadas. Por esta civilización, por ejemplo, si vos te pones a ver los guaraníes, que se los desprecia, no sé qué es, vos te lo imaginar con una pluma. En las ciencias naturales, en el campo de la botánica, la primera lengua mundial de clasificación y denominación de las plantas es el latín. La segunda lengua mundial de las ciencias naturales es el guaraní. Por el nivel de conocimiento que tenían de ese gran laboratorio que es el Amazonas. Y sin embargo, se los desprecia absolutamente. Eh, yo te digo, he tenido una experiencia: un amigo tenía a su vez un amigo con una enfermedad autoinmune que le estaba generando eh, la muerte de células en el hígado. Perdido por perdido, porque no le daban respuesta, este le dijo: Vamos a la selva peruana. Y allá se fueron donde decía que el agua más fría para tomar era, tenía 30 grados, 35 grados. Pero con ayahuascas, no sé qué, no sé cuánto, espiritualidad. Tuvieron 15 días y a la vuelta empezaron a caerse las células muertas y empezaron a aparecer células vivas. Y todavía están en una junta médica a ver qué diablos pasó. Lo que le han, digo. Fue un desprecio con una soberbia descomunal, pero esto fue histórico, esto viene desde, yo te diría, este desprecio hacia la, el valor de las culturas que dominan y viene desde los bárbaros, ¿no? es decir, porque eran todos ellos, los francos, los salamanes, los anglos, los sajones. Los destruyeron el imperio romano, pasaron ocho siglos en la más absoluta oscuridad, o sea, fueron pueblos muy bárbaros, como su nombre lo indica, y llegaron a América despreciando culturas que habían alcanzado niveles de, de conocimiento muy desarrollados, ya sea, reitero, ya sea en esquemas eh, eh, jerarquizados o igualitaristas. Vos pensá que no hubo en América hasta la llegada de los españoles ni grandes hambrunas ni pestes como las que afectaron a Europa que en el siglo XIV mataron al 30% de la población. ¿Por qué? Porque eran lo que se llamaban sociedades de amparo. Es decir, más allá de que había estratificación, no se concebía, no existía la palabra pobre, por ejemplo, en las lenguas precolombinas. No se concebía la existencia de personas o sectores de la sociedad. Que no tuvieran cubierto sus necesidades materiales y espirituales dentro de los patrones de cultura. Por eso eran sociedades de integración, lo cual, no es que, por supuesto, tenía una serie de defectos. Pero lo que quiero decir es que esto permaneció, te diría, como influencias culturales ancestrales en la idea de eh, dar respuesta a las crisis a través de la solidaridad, la cooperación, el sentido comunitario. Y eso ha sido absolutamente ignorado por una visión muy ignorante, digamos, ¿no? este, que es algo que hay que saldar. Este, sobre todo, reitero, por el, el, el nivel de desarrollo de las culturas americanas, que en muchos casos estaban más avanzados que Occidente. ¿no? Bueno, Alcira, eh, tenemos que ir terminando. Ajá. Agradecerte mucho tu presencia. En nuestra universidad, y bueno, y esperando poder contar pronto nuevamente con nosotros. Con todo gusto, este, y esperemos que realmente se den alternativas para superar esta crisis. ¿no? Pero Sin duda que las soy, vamos a encontrar. Soy optimista en el fondo. Sí, todos somos <laughs> optimistas en esto. Un gusto, realmente. Muchas gracias.